Nicolás. A un clic de la evolución. Hoy tenemos un programa muy entretenido. ¿No es así, Unga Unga? Así es, Nico, porque hoy revisaremos toda la contingencia de las redes sociales y además nos transportaremos a la Edad Media, así que el programa de hoy está muy entretenido. Excelente, porque a mí me dicen que soy de la Edad Media, porque soy un rey. El rey de los... Ya, empezamos con el bullying, siempre lo mismo. Oye, pero yo no quiero estar solo en la caverna porque es un poco helada. Así que les pido que les demos un fuerte aplauso a Andrea, que me vendrá a acompañar. ¡Hola, Andreita! Hola, Nico. ¿Cómo estás, André Wiss? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿qué tienes para hoy? Hoy día te tengo muchas sorpresas. Primero, hace un tiempo fui al sexto encuentro medieval y tengo una sorpresa para todos los hombres. Porque hoy se viene una de las participantes a Miss Cosplay. ¡Muy bien! Oye, pero antes de seguir, los quiero invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestra fanpage en Facebook, en Twitter, YouTube. Y pueden ver todos nuestros videos de Cavernícolas en Ouch.cl. Exactamente. ¿Te invito a ver los videos? Vamos a ver los videos. Vamos a ver los videos. Oye, el primero, te aseguro que te va a encantar, es muy entretenido. ¿Vamos a verlo? Sí. No. Ya. Yo sí quiero ir a verlo. Ya, Unga Unga quiere ir yo también, así que vamos a ver el primer video. Al principio le tuve pena al payaso, pero después de eso... Al principio, pero era un payaso desgraciado. Sí, era un payaso malvado. No, pero yo quiero que hagamos esto acá, por eso acá abajo te... No, mentira, no tengo. Ay, yo te tengo algo. Ya, mejor vamos a ver el segundo video en Cavernícolas. Vamos a ver. Con la canción. Es que estaba buena. Sí, estaba buenísima. Como el Gangnam Style. Un poquito. Yo te quiero ver así en todo caso. Sí, que baile. No. Con tu cubo y todo. Claro, tú en pelota. Ya, el tío, la cochina. No, mejor. Oye, ya, no. Mejor vamos a ver esta compilación de files que está entretenidísima. Oh, ya me duele todo el cuerpo. ¡Ay,
yo no juego más yo-yo. Comprobé que es un deporte peligroso. No, ni yo-yo, ni voy a la nieve. No, terrible. No hagan eso con la escenografía. No, por favor. Por favor. Oye, antes de... no, pues estuviste en el encuentro medial. Exactamente, Nicolás, porque estuve dando puro jugo. ¿Por qué puro jugo? Si fuiste a aprender, a instruirte, saber de esta cultura. Sí, es verdad, pero di puro jugo, en verdad, y me caí de hambre. Ya, oye, mejor vamos a ver la nota y después vemos qué pasó en el sexto encuentro medial. Vamos a verla. Quise estar en el encuentro medieval. Ahora me encuentro con Pablo, que nos va a explicar un poco de qué es lo que se trata, lo que hace. Bueno, nosotros somos la Guardia Cruzada del Halcón y nos dedicamos a recrear lo que es siglo XII, la Tercera Cruzada. Entonces, nosotros acá en el evento estamos exponiendo lo que hacemos durante todo el año. Por ejemplo, en la parte de acá ustedes pueden ver todo lo que es el equipamiento militar. En el sector de allá del toldo podemos ver lo que son las investigaciones que hemos hecho, el tema de las comidas que hacíamos, como todo el lado civil está al lado de allá. Nuestra agrupación tiene esa división entre lo militar y lo civil, que no es excluyente. Ah, ya, perfecto. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Yo puedo ser mercenaria? No, tú puedes convertirte en una templaria. Ah, una templaria. ¿Puedo ser una templaria? Claro, a diferencia de lo que la gente cree, por el concepto que se veía de la mujer en la Edad Media, la orden sí recibía mujeres. Si bien es cierto, hay también registros de un historiador bizantino que le hablaba de que veía mujeres marchando en las filas, pero no las veía caminando, las veía en los caballos igual de equipadas que los hombres. Necesito saber cuántos kilos tengo encima, más los míos. Mira, en promedio tú estás ahora con unos 15 kilos, diría yo. Está, es bastante pesado. Claro, la malla tiene un promedio entre 12 y 14 y ese yelmo unos 2 kilos más. Entonces, ahora más o menos contarte para qué sirve lo que tú tienes puesto. Ok. Este cuchillo está afilado, pero si ustedes ven, a ella no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la cota de malla, su diseño está hecho especialmente para evitar que su piel se dañe. Ahora, ¿cuál es el problema de las cotas de malla? Fueron estas pequeñas. Estas pequeñas puntas de flecha se llaman bodkin y lo que hacen es atravesar todo lo que encuentra en su camino. Entonces, aparte de atravesar el cabezón y la cota de malla, llegaban directamente al hueso y ahí ya no había nada que hacer. Eso más o menos sería. El equipo promedio pesaba entre unos 25 y 30 kilos de alguien que tenía la capacidad económica de conseguirlo. La mayoría de los soldados solamente iban con lo puesto y la lanza. Por eso hablaban de, no sé, 15.000 infantes y 2.000 caballeros, porque los 2.000 caballeros eran demasiado caros de mantener. Estoy lista para mi duelo a muerte. Me ha dejado en ridículo, pero no importa, porque este es un excelente ejercicio para toda la familia. Ahora cuéntame, me estabas diciendo algo de un saludo. Claro, comúnmente uno saluda, préstame tu arma. Sí. Uno saluda de la mano cuando uno no conoce a alguien. En nuestro caso, luego de combatir, se saluda desde el antebrazo. Eso quiere decir que nosotros ya hemos combatido, por ende somos hermanos de armas. Entonces, como somos hermanos, me despido de esta nota. Pablo, ¿tienen alguna página donde se pueden contactar claro, con ustedes? Claro, pueden contactarse con nosotros a través del Facebook, guardia.cruzada o Guardia Cruzada del Halcón, y ahí va a hacer todas las preguntas que quieran. Ok, invitar a toda la familia que venga, se pasa súper bien. Hay comida, talleres, duelos, arco y flecha. Andrea, muy entretenida tu nota. Déjame felicitarte, pero tengo una duda y creo que todos aquí la tienen. A ver. ¿Cuántos kilos tenías arriba? La pregunta. No es cierto. La verdad que sí, porque yo... Me refería a ropa. No, sí. Ah, ya. la verdad es que nunca había tenido tanto peso encima. Ya, muy bien. Unga, unga, ¿qué más tenemos para hoy? Ay, Nico, nos quedan muchas sorpresas más porque Nadia también estuvo en el encuentro medieval. Tendremos adicciones, cosplay y mucho más aquí en Cavernícolas, a un clic de la evolución. ¡Excelente!
Thank you.